Ya hemos finalizado un año más. Podemos decir con gozo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Exaltado sea su nombre. Cada día se acerca más nuestra Canaán celestial y seguro estamos ansiosos de ver el desenlace de los últimos eventos por ocurrir en esta tierra. El Señor dijo, velad y orad. La espera se hace más notable cuando estamos desocupados. Por eso los siervos de Dios en la ancha faz de la tierra, dotados del poder del Espíritu Santo, siguen proclamando con poder el mensaje de salvación a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Y a través del ministerio Isaías 58, el cual describe el Evangelio en acción, ponemos en marcha el método de Cristo para llegar a las personas y atraerlas ante aquel que pronto se ha de manifestar con poder y gloria. Hoy más que nunca rebosamos de gratitud, ya que los recursos en el mes de diciembre estuvieron llenos de expectativas. Sin embargo, continuamos llevando a cabo nuestra labor, ejerciendo la fe y trabajando en pro de los más vulnerables de nuestro país. Por esa razón, tenemos el siguiente informe. 5.104 personas fueron recibidas en los 42 comedores activos durante este mes, repartiendo más de 27.508 comidas en todo el país. No solo se buscó satisfacer sus necesidades físicas, sino que para muchos sus necesidades espirituales también quedaron suplidas de la siguiente manera. 75 beneficiarios estudiaron la Biblia, 1.985 personas presentes en los devocionales antes de comer, 319 beneficiarios participaron de reuniones de la iglesia a través de grupos pequeños, 228 recibieron visitas personales en sus casas y se distribuyeron 15 publicaciones de la Iglesia Adventista. En cuanto a las actividades de servicio, se obtuvo lo siguiente. Corte de cabello, 20 beneficiados. Pero esperen, no todo queda allí. Algunos de nuestros beneficiarios continúan tomando la iniciativa de servir en nuestros comedores, preparando, sirviendo y repartiendo la comida, haciendo aseo y mantenimiento. Este mes recibimos el reporte de 31 involucrados. Con ello, el Señor nos enseña que todos tenemos dones y talentos que podemos poner a su servicio y cada uno es un ladrillo necesario en el edificio de Jesús. Aunque este mes fuimos testigos una vez más de la providencia divina, no logramos llegar a todos los necesitados inscritos en nuestro programa, o por lo menos no la cantidad de veces que esperamos, debido a que los recursos no fueron suficientes. Anhelamos que con la ayuda poderosa del Espíritu Santo, quien obra en los corazones de las personas que ven y comparten este video, podamos llegar a más siervos del Señor en todas partes del mundo y se pueda contagiar de la bondad y el amor que solo Dios puede crear. Y el próximo año 2022 tengamos mucho más para dar y por supuesto mucho más alcance. Y así esta gran obra termine pronto y juntos nos vayamos a casa con Jesús por la eternidad. Buenos días, me llamo Josefa de Olivares. Soy la que trabajo como equipo de los alimentos de Isaías 58. Le doy gracias al Señor porque Él es el que nos ayuda a hacer este alimento y es un motivo para muchas personas que dicen que son ricos. Gracias al Señor que es que nos da la inteligencia y nos da todo para que nosotros podamos hacer estos hermosos, ricos alimentos para aquellas personas que están necesitadas. Gracias Isaías 58, que Dios me los bendiga.